Hola, buenas. Hoy estoy desde mi Yomi Kitchen nuevamente y les voy a mostrar cómo yo hago la tradicional bola de fuego de manera cilíndrica y con jalea de guayaba, ¿okay? Solamente necesitamos bien pocos productos: queso crema, jamonilla, jalea de guayaba y nueces para decorar, ¿okay? Voy a hacer solamente media receta. Si haces receta completa, te van a salir dos cilindros, ¿okay? Voy a buscar mi procesador de alimentos. Voy a colocar el queso crema, la jamonilla, y procedemos a triturar. Me gusta hacerlo de forma cilíndrica porque creo que se conserva y el producto se rinde más. ¿Okay? Así va a quedar. Y la parte interesante es cómo hacer el cilindro. Vas a utilizar el papel plástico de cocina. Vas a colocar toda la mezcla. Vamos a separar esto de aquí. Vas a colocar toda la mezcla que hiciste. Y con el mismo papel le vas a dar la forma de cilindro. La idea es que esto es un entremés, como yo le llamo, sacapuro. Tú puedes tener en tu congelador varios cilindros de esto. Y cada vez que tengas una actividad o alguien te invite, solamente lo sacas y lo decoras. Esta es la parte sencilla como queda. Usted lo va a refrigerar por mínimo media hora. El producto final es colocarle una bandeja bien bonita, colocarle la jalea de guayaba y decorarlo con nueces. Les voy a mostrar uno que ya tengo al final. Se supone que va a quedar así de lindo. ¿Okay? ¿Vieron que la receta es súper sencilla? Y atractiva para una fiesta. Y se ve bien bonita en la mesa. Así que nada, este es otro video de Yummy Kitchen. Si te gusta, dale like. Dale share, estoy en YouTube, estén pendientes a mi Facebook para las fotos y demás, y el álbum de todo lo que estoy cocinando y compartir recetas. Así que nada, hasta la próxima y Yomi Kitchen TV. Bye.